Muy bienvenidos queridos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada domingo para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Están conmigo mis fieles compañeros para ayudar con las reflexiones y lecturas de este domingo. Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. Y tan cerquita de aquí que nos pues tomado sí. muy poquito tiempo. ¿no? <laughs> a la vuelta del No esquina. como al padre que le tomó un poquito más un de tiempo. Un poquito más tarde desde Parlier, sí, ¿verdad, Padre aquí, José? No, ya la distancia es lo de menos. Ya no, 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 gracias a Dios, aquí estamos. Y, y estaba pensando, Emma Rosa María, ya, está, ya estamos... Cuatro o cinco domingos más ¿Sí? y estamos dándole al final al año litúrgico. ¿Verdad? Porque el año ¿verdad? litúrgico, acordémonos que se termina con el, el 34, cuarto domingo uh -huh. con la festividad de Cristo Rey. Entonces ya vamos en el vigésimo noveno. Entonces ya, cuatro o cinco uh -huh. domingos más y estren estrenamos año litúrgicamente. Este nuevo, nuevo año. ¿verdad? Sí. Hoy estamos en el ciclo B uh -huh. y vamos a empezar el ciclo C sí. dentro de uh -huh. unas semanas. Sí. Así que sí. listos para todo sí, lo que nos espera. Sí, sé, sí, ¿eh? sí, sí. Y, 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 y más cerquitas al, al, al mes de noviembre también. Pues sí, y muchas, muchas fiestas, sí, mucho sí, en qué sí. pensar. Y vamos a decirle adiós al otoño. Sí, 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 ya sí. Ya va terminando. Y, y, y se acerca, sí. y no, se acerca a diciembre también. El avión, sí, el avión. Y, ah, y, y, y todo eso, y todo eso y todo sí. Eso. Tenemos mucho y mucho que agradecerle sí, a nuestro Padre Celestial. Bastante, porque bastante. Porque todo nos va bien, las celebraciones. Yo sé que mucho trabajo, como siempre, pero en las parroquias. Todos los programas ya están en pie y, y no hay muchas novedades. <laughs> mucho pero trabajo. Mucho, siempre mucho trabajo <laughs> y siempre necesitamos ayuda. Pero ya cuando se empezó el catecismo, Emma, o sea, no no, hay, no, no llega un tiempo de, de un poquitito. <risa> <risa> Ay, padre, <laughs> no pues eso, eso pensamos <laughs> y cada año decimos, bueno, ya nada más se termina septiembre y ya uh -huh. estamos todos más o menos a corriente, pero parece que no, no Segui seguimos y seguimos y, esto, y seguimos sí, y luego preparación de las uh, actividades que vienen sí, por sí, ejemplo sí. si tenemos posadas hace uh -huh. que en diciembre es muy un tiempo muy ocupado también para sí. nosotros y luego nosotros en las clases de catecismo también tenemos son, una cada dos meses por lo regular una cena para todos que todos traen un platillo favorito y luego ya viene la cuaresma y luego ya vienen las primeras comuniones no se termina padre uh -huh. al principio Entonces, sí cuando pensamos. hay personas verdad es una comunidad de fe viviente sí de que cada uno cada parroquia tenemos actividades uh -huh. diferentes y muy eh, y muy eh, con una Ahora sí, con un alto nivel de espiritualidad. Eso, sí, eso. ahí con, con nosotros, porque dice Emma que tiene su cena cada dos meses con los mm. niños del Catecismo. Con todos papás, los papás y los papás. niños. Nosotros, nosotros ahí en Parlier tenemos, este, cada mes, eh, el primer jueves del mes, eh, es dedicada, eh, ya tenemos como dos años teniendo, eh, de, es Misa por las Vocaciones. Ay, y ahora bien. la modalidad que le dimos, juntamos a todos los niños del Catecismo mm -hmm. y ese día... Mes, como ya la clase ahí en Paralía ya se cambiaron a, a jueves y viernes por los salones nuevos uh -huh, que ya tenemos. Uh -huh. Entonces, el, jue, el primer jueves del mes, la misa vocacional es con todos los niños del Catecismo. Ay, todos los niños lindo. van a la misa eh, y este, ellos uh, leen, ellos se preparan, ellos sirven. Uh -huh. O sea, una, una, una misa muy bonita. Misa de ellos y tal vez inspiramos vocación. Exactamente, esa es la uh -huh. finalidad. Pero también. Eh, hay, hay, otra, hay, otra, hay otro acto novedoso. Los, los lunes, todos los lunes, hay un grupo de varones que se están juntando a rezar el Santo Rosario. Okay. Ellos se están juntando uh -huh. a rezar el, a, a unas unos varones que ya saben el, uh -huh. el, el resto del Rosario, pero quieren instruir a otras personas uh -huh. y los tan, eh, eh, se están juntando todos los lunes a las 7 de la tarde, allí en la parroquia de Parlier. Y, y sobre todo, eh, y, y esto, el eh, primer jueves del mes con los niños es la misa vocacional y luego expongo el santísimo y también con los niños rezamos el santo rosario. O sea, es una, es una, les digo yo, es que nuestra iglesia es, tiene tanta riqueza espiritual uh -huh. que tenemos que rescatar esos, estos actos que nos ayudan a crecer y a, a madurar como hijos de Dios. Entonces cada uno cada parroquia tenemos eventos diferentes, pero todos que van eh, que tienen esa finalidad de enriquecer a nuestras a nuestras comunidades. Y muchos que nosotros que venimos pues de otro país y de otras simplemente de México, hay, tenemos cantidad de personas que son de México y en cada parte, en cada estado, en cada ciudad se celebran Diferentemente sí. todas las uh, actividades o, o ocasiones uh, santorales o algo por el estilo. Sí. Y es tan bonito no dejar esas tradiciones morir. Es tan bonito que el ofrecer flores se siga haciendo. Es tan bonito que las visitas al Espíritu, al Santísimo Sacramento se sí. sigan haciendo. Y todo lo que nosotros aprendimos de niños muchas veces lo perdemos ya que ya no se hace de este estilo como usted tiene en la Semana Santa tantas uh, ceremonias sí. tan lindas que algún día me de tomar yo el tiempo para ir a estar allá <laughs> el viernes santo sí, que cada viernes sí. santo digo quisiera estar en parís con el padre Rico en el pésame de nuestra sí, señora rosario, en el rosario, rosario. la procesión el del silencio no. sí Eso es, Sí. Es una peregrinación que tenemos que sí, hacer, es parlir. Sí. Uh -huh. Pero estamos ocupadas en nuestra parroquia. Sí, no es, tiempo, es tiempo no. que todas las parroquias. Cuando uno quiere hacer algo, uno hace el tiempo. El. Y eso es lo que tenemos que hacer: comprometernos a ir, ¿verdad? Buscar a <laughs> alguien que se quede <laughs> en lugar de nosotros <laughs> en nuestra parroquia para ir a su allá. Exacto. Eso es. es ¿no? Delegar. Eso. Vamos a empezar con la primera lectura que es la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Fíjense, en este vigésimo noveno del tiempo ordinario, la lectura tan pequeña del profeta Isaías, digo, wow, qué codo fue ahora el profeta Isaías, no nos dio una extensión <laughs> amplia de, 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 de lectura, pero el tema es muy importante. El, obviamente el profeta Isaías estaba iluminando el sufrimiento que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo en su Calvario. Que Él cargó con lo, lo, los, los sufrimientos, que Él cargó con las penas, que Él cargó con los, uh, con, los, uh, con los pecados, porque eso significa. Entonces, el sufrimiento, viéndolo a la luz de Cristo, tiene un significado. Muy importante, no sufrimos nada más por sufrir, no, no lloramos inclusive nada más por llorar. El sufrimiento tiene una, una finalidad muy, pro, muy, muy especial. Yo, yo digo que el sufrimiento es como, como una llavecita que nos va a abrir también. Eh, vamos, si no, si no es la, 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 la chapa, si va a ser la, la llavecita que nos va a... Abrir la, la, la puerta para la vida eterna, porque eh, una de las de las bienaventuranzas en otra parte del Evangelio dice dichosos los que sufren porque ellos serán consolados y hoy el profeta Isaías habla de cómo el sufrimiento a la luz de Cristo tiene un significado muy muy especial. Padre, el ejemplo más grande que yo tengo de esto es fue mi mamá uh -huh. a mi mamá le detectaron cáncer en el estómago y dijo el doctor nos dijo a nosotros tiene como seis meses de vida que efectivamente así fue mi mamá durante esos seis meses no le tomó una aspirina un tylenol nada para el dolor porque ella decía lo que yo estoy sufriendo lo que yo me pasa con esta enfermedad yo lo ofrezco por mi familia y lo ofrezco por las benditas almas del purgatorio. Pero decía ella, yo quiero estar en mis cinco sentidos cuando venga mi Señor a recogerme. Y ella pensaba que una aspirina, que un Tylenol, que cualquier cosa para el dolor no le iba a permitir a ella recibir a nuestro Señor como ella quería hacerlo. Pero ella ofreció todo su sufrimiento. Y ello, nos, eso nos enseñó tanto a nosotros, a toda la familia que ojalá que cuando llegue mi tiempo yo tenga el valor de hacer lo que ella hizo, aunque a mí sí me gusta, yo sí me tomo los Tylenol <laughs> y las No, es Pero, que para afrontar una situación uh -huh, así uh -huh. hay que tener ahora sí mucha fe. Yo yo recuerdo porque todos lo todos lo fuimos testigos de la situación de, de nuestro obispo John ah, Steinbeck okay. sí exactamente gran, gran. aunque el modelo eh, ejemplar es Cristo nuestro Señor sí. pero tenemos que tomar modelos humanos para poder para poder eh, entendernos comprendernos y asimilar nuestras situaciones él en su en su situación y sobre todo algo que nos a, que nos dejó bien asombrados cuando nos mandó la carta a todos los sacerdotes a, asimilando su sufrimiento que lo aceptaba, que lo cargaba, que, como, como decía San Pablo, como que lo lo, 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 lo lo pone al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y esas cosas, como el testimonio que nos comenta Emma de su mamá, son testimonios que, que en verdad lo ponen a uno a pensar. Exacto. Y el Santo Padre Juan Pablo. Juan Pablo II segundo también. También nos dio sí. un gran ejemplo. Sí. ¿verdad? que vivió hasta el último momento, porque quería ser ese ejemplo para todos nosotros, sí. para todas esas personas ancianas que están sufriendo, la, todas las víctimas de cáncer que sí. sufren, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el señor obispo Steinbach sufrió mucho, Bastante. es un dolor tremendo sí. y muy pocas veces no estaba en en... en algunos eventos verdad él, él hasta el último momento sí. estuvo en ambiente con la comunidad de fe yo recuerdo o se me quedó muy muy grabado la, la noche eh, esa, esa noche que murió pues murió en la madrugada sí. pero en la noche que nos dieron la posibilidad a los sacerdotes y a los y a las religiosas de, de ir a despedirnos de él en el, en el hospital Está, y, y wow, pues lo conocimos para mí él fue el pues fue mi, mi <laughs> mi su padre eh, espiritual ¿verdad? Sí, él, sí. él me recibió y todo y fue una persona era persona de muy pocas palabras pero cuando las decía eran muy de su corazón verdad y muy sentidas yo recuerdo de su enfermedad que él dijo para mí mi enfermedad es una bendición sí. Exacto aceptarla como una bendición de Dios es pues es algo hermoso verdad y es algo muy significativo y nos muestra la vida, la fe que él tenía, como la fe que él tenía mi mamá para aceptar todos sus sufrimientos, Exacto. Exacto. Juan Pablo Segundo también, Igualmente. pues tantas personas que nos enseñan sí. y que aprendemos no, nosotros no. de Esa. ellos verdad pero el sufrimiento, nosotros muchas veces lo vemos como algo malo, como algo, mm. como muchas veces he oído, he oído a personas decir como un castigo. Mm -hmm. Estoy yeah. sufriendo esto porque X mm -hmm. hice esto hice el otro. No, debemos de, de cambiar nuestro modo de ver, nuestro modo de pensar del sufrimiento. Pero aquí es donde entra, yo creo que, pues ya entra nuestra fe. Exacto. De decir, bueno, hay que asimilar, hay que ver esta situación a la luz de, de, la, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo, lo asimila uno así, la persona encuentra esa fortaleza. Y es precisamente lo que, pues uno fue testigo de estas personas que, que lo vivieron, que experimentaron, porque solamente la persona es la que, es la que está viviendo y está sufriendo. El, el que lo está cuidando también sufre, pero no, a, a, no de la misma manera que el que lo está viviendo. Entonces, pues hoy que el profeta dice, ya nos habla de sobre el sufrimiento, pues es bueno, es bueno entender esto y una disculpa por la situación no, padre, eso lo sentimos todos nosotros, sí. yo sé que mucha, mucha gente lo siente vamos a tomar una breve pausa y regresamos KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559 488 7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos, y empezamos otra vez con el, Santa, el Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículos del 35 a 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de ese video, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo qué es lo que desean concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria jesús les replicó no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado les respondieron sí podemos jesús y jesús les dijo ciertamente Pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los o, las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Fíjense cómo este Evangelio hace ya unos domingos que estaba, estaba retomando la misma idea más o menos sobre, sobre el liderato, sobre lo que significa ser líder, pero ahora el Evangelio nos presenta, además de ser, de, de ser líder, cómo utilizas o cómo estás llevando a cabo esa autoridad. Porque nuestro Señor les dice a los apóstoles, ok, ahora tengan cuidado de aquellos que los oprimen, tengan cuidado de aquellos porque hay quienes los van hasta tiranizar y todo aquello, dice, entre ustedes, como la, la frase que yo utilizo en el primer seminario con los apóstoles, que le llamo yo lo, al grupo de los apóstoles, al primer seminario. Nuestro Señor los, los instruyó y les dio esas, 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 esas clases muy, muy importantes. Dice, pero entre ustedes que no suceda lo mismo. Hay que saber utilizar una autoridad. No pisotear la dignidad de una persona. Porque a veces, híjole, qué triste es cuando una persona tiene la autoridad, pero se aprovecha de aquella autoridad para... Pisotear la dignidad de otra persona para usurpar el, el, la, el, el mando que tiene, para guiar de una manera equivocada o gobernar de una manera equivocada. Eh, a mí, una frase que se me quedó muy, 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 muy marcada en una película, fue la primera que salió de Spider-Man, El Hombre Araña. Sí, eh, y fue una, una frase que es muy profunda. Y cuando yo la escuché, esta frase, me impresionó porque dije, wow, el autor al meter esta frase eh, tuvo que pensar muy bien la, 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 la profundización porque es una frase muy sabia, muy, muy, muy profunda. Dice, una, una, una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad. Oh, sí. Yo dije, wow, en una película de esta, o sea, de este calibre, uh -huh. que eso es, uh, que es uh, uh, como dicen, y que es... Uh, entonces, es, es, entretenimiento, es ah, entretenimiento y uno entretenimiento, no lo espera exactamente entonces uh -huh. el meter esta frase dice una gran una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad Ah, dije va wow, es una frase muy profunda algo muy moral exactamente y gracias a Dios que lo pusieron ahí y sí pero fíjese que a veces yo la capté como a la segunda o tercera <laughs> vez que miré la película sí uh -huh. porque una película me gusta verla y cada vez uh -huh. que la veo aprendo algo nuevo entonces la mira la ponía y la ponía y yo dije, wow, esta frase esta frase está muy profunda y es precisamente lo del evangelio del día de hoy, dice, tienes autoridad, ahora, ¿cómo estás ejerciendo esa autoridad? ¿qué significa para ti tener autoridad? ¿con, con qué, qué palabras inclusive estás usando para, para, sí, tienes la autoridad, tienes el mando, obviamente se necesita, pero ¿qué forma estás utilizando el hecho de que tengas la autoridad, yo pienso que no te da derecho a que trates a una persona, ahora sí, hasta con palabras ofensivas, mm. con palabras denigrantes, con, con frases que van a sentir mal, a aquella, van a hacer sentir mal a aquella persona. Por eso nuestro Señor, sabiamente, obviamente, dice: Que entre ustedes no, sea, no suceda lo mismo. Y, y dice. El que quiera ser grande su que sea sí. su servidor Ajá. y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Uh, por lo regular, nadie queremos ser eso, nadie queremos ser el esclavo de los demás, principalmente si estamos en un puesto de un poquita autoridad, de, tenemos mucha responsabilidad y eso sí lo sabemos, pero no queremos ser esclavos sí. de todos los demás. ¿Por qué? Pues si yo estoy al mando, ¿verdad? Mm. Eso es lo que pensamos uh, muchos de nosotros que estamos en... Nos olvida que debemos ser servidores de todos y que debemos ser los esclavos de todos, y nosotros poner el ejemplo. Y hablando de la, de, de, del obispo, nuestro señor obispo Ajá. Steinbach, tengo muy presente una. Él le gustaba ir a celebrar el jueves santo en diferentes parroquias uh -huh. y un año que le tocó ir a nuestra parroquia, se nos quedó muy grabado a todos que cuando él lavó los pies de las personas uh -huh. que iban a ser los apóstoles, no, la, no únicamente lo lavó, sino que lo besó. Sí. Y eso viniendo del señor obispo, ¿verdad? Uh -huh. Todos nos quedamos hasta con lágrimas en los ojos sí. de ver eso, porque la humildad de que estaba él sirviendo. De que sí. Fíjense que esa, esa actitud yo, la, yo la, la aprendí en el seminario también. En, en cuando uno de los sacerdotes eh, nos, nos, me invitó a una Semana Santa, eh, entonces en el, el, en el jueves santo del lavatorio, pues yo estaba acostumbrado que les lavaban, nada más les lavaban. Así tal vez ustedes también, lo, sí, lo, sí. Lo, la tradición tal vez uh -huh. así no lo ha enseñado, pero cuando una vez que les lava uno el pie... Y les besa uno el pie uh -huh. y ¡ay! O sea, como dice Emma, dice uno ¡ay! Y entonces yo dije, si Dios me concede, cuando sea sacerdote, yo voy a hacer esto. Y año con año, cuando hago el lavatorio de los pies, eh, se, 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 se enjuaga. ¿Por qué se, se enjuaga? Es nada más, eh, eh, este. es eh, poquito Símbolo. agua, poquito sim simbólico. Símbolo, sí. Pero el hecho de que beses el pie de, de aquel que está representando al apóstol, aquel acto, aquella actitud como dice Emma se, se conmociona sí. conmociona y, y, y se percibe en la asamblea porque como dice Emma, hay gente que está viendo aquella, participando en, aquella, en aquel acto litúrgico y no aguanta, somos humanos, somos humanos y se les vienen se les uh -huh. vienen las lágrimas el hecho, de, el hecho de, de tener esa humildad y porque es un, es un, hecho, es un hecho que manifiesta mucha humildad y yo pienso que, que nosotros como como ministros de Cristo da, tenemos que manifestar mucho es, esa humildad porque somos humanos y a veces eh, la vanidad también nos puede nos puede eh, acaparar y padre como humanos y como servidores en nuestras parroquias muchas veces tenemos que pedir disculpas, sí. tenemos que pedir de perdón a la gente que servimos porque muchas veces reaccionamos uh, pues humanamente, si andamos muy ocupados, si andamos preocupados, si andamos enojados por X causa uh -huh. y, y nuestro modo de reaccionar lo demuestra. Tenemos nosotros también la obligación de pedir disculpas, de pedir no. perdón porque es todavía Peor cuando lo hacemos nosotros que estamos en, una, en por ejemplo en, a cargo de un programa uh -huh. es peor que cuando lo hacemos uh, simplemente fuera de la clase fuera del pero muchas veces enfrente de toda la gente sin okay. pensar lo que decimos concepto, ¿eh? y hablamos y decim le decimos a una persona algo que la ofende algo que no está bien que, que como nosotros en el puesto que tenemos no debemos de hacer eso entonces también tenemos nosotros la obligación de pedir disculpas, que no va a borrar eso, porque esa ofensa no se va a borrar en una persona que nosotros ofendemos. Pero cuando menos tratamos de, de, de sí, porque, reconocerla, porque hay muchas, o sea, hay muchas personas que al menos dicen pero siquiera me pidió me pidió disculpa. Exacto. Y hay otras personas que se quedan con esa impresión de decir, mm. pero ni siquiera me pidió disculpa, Ahí ni está. Si Tan siquiera me hubiera dicho, perdóname, discúlpame, me equivoqué. Eh, un, una palabra de, 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 de que manifiestes que, que, que estás arrepentido de lo que del, del daño, de, si, si fue uh, corporal, moral o lo que sea, pero manifiesta, pero cuesta de que cuesta claro nos va a costar pero sobre todo la consecuencia es muchísima sí es. es muchísima sí. y, y, y yo pienso que eh, estamos hoy que el evangelio trata este este tema hay que también manifestar qué tan humildes somos para pedir esa disculpa y qué tan qué tan sencillos qué tan sencillos somos para eh, usar de la autoridad que se nos ha conferido porque para, para ejercer la autoridad hay que tener este sencillez también. Se puede mandar y se puede organizar, pero con, con, con humildad, con sencillez también. Y es cuando la persona se valora y ayuda, inclusive ayuda a crecer a los demás, a toda una comunidad, a todo un grupo, o a todo un pueblo, o a toda una nación, inclusive. Es un gran esfuerzo, ¿Sí? pero necesitamos hacerlo. Ajá. Sí, entonces, por eso estos temas que nos han presentado ahorita, las, las liturgias, son temas. Muy que no se nos están, fuertes, sí. es fuertes que nos han, pero nos ayudan muchísimo. Mucho, muchísimo. Es que yo les digo, es que en la palabra de Dios no va a andar con, no, va, no se nos va a presentar en un ramito de flores, va a llegar, no, no es, va a llegar y nos va espíritas. a doler. A veces nos va a doler, nos va, es? pero cuando duele, es cuando empieza a sanar. Así es. Padre. Así es la misa, es que ay padre, ahora que traía, perdieron las chivas. No, no perdieron las chivas, les digo, es que el evangelio es Ay padre, y se nos fue le agradecemos y yo creo que todos sacamos mucho sí, de, de estas discusiones todos aprendemos, ¿sí? todos todos, aprendemos, sí. todos los días sí, eh, todos sí, los días nos, sí, nos da su bendición por padre y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes y recuerden pues si tienen alguna autoridad de qué manera la están ejerciendo y con qué palabras a la luz del Evangelio Dios los bendiga